Abril. Y de un evento cultural pasamos a otro. Y es que mañana la Biblioteca Municipal acogerá la presentación del libro Lo que faltaba de Luis el Maestro, una publicación que cerrará una bonita trilogía en un acto en el que además se celebrará la jubilación de Luis y de su mujer Tony. Eh, lo, lo que rodea la vida de un maestro, eh. escribir, leer algo de música, el tarareo, lo otro, creo que hasta el final puedo cantar yo, en fin, a lo que, lo que está acostumbrada la gente, las cosas de Luis, ya lo sabéis. Ya nos llevamos viendo mucho tiempo. Y sí, es verdad que lo conocemos desde hace tiempo, pero Luis, el maestro, no deja de sorprendernos en cada evento en el que aparece. Mañana lo hará de nuevo en una cita enmarcada en el otoño cultural organizado por el Ayuntamiento y en el que se presentará su nueva publicación, Lo que Faltaba, un libro que cierra una bonita trilogía. Es una bendita tontuna que me asaltó en el 2010. Saqué un primer libro que tuvo cierto éxito. Fue para lo que es una autopublicación un Vessel, se vendió muy bien. Después un segundo otro que también ha, ha llevado muy buena singladura y y este porque ya se terminaba el tiempo de escuela y quería que se cerrase la trilogía de los tres pues eh, eso, yéndome de, de, ya de jubilación. Así se nos ofrece nuevamente una bonita velada literaria en la que habrá un poco de todo. Además tendrá lugar la celebración de su jubilación, así como la de su mujer Toñi. Aquí tendremos, pues primero está la pavana para una infanta difunta, en la que se dramatiza algo de la vida de la infanta de las meninas. ¿eh? Y toca mi hija Julia y María Victoria es la, la infanta. Después de ello va a haber alguna declamación de, de poesías. También eh, va a haber un doble magistral, tanto magistral, digo, porque está muy bien hecho y además porque es sobre los maestros de Francisco Albarracín y compañía. Igualmente, habrá intervenciones de diferentes compañeros de su centro educativo, como el director y jefe de estudios y actuaciones musicales, como la de los pioneros que han preparado una sorpresa. Un variado acto cultural que seguro gustará a todos los que decidan acudir. Será mañana viernes a las ocho y media de la tarde en la Biblioteca Municipal. No se lo pierdan. Pues desde aquí les invitamos a que asistan a la presentación del libro de Luis el Maestro y también les invitamos a que se inscriban.